¿Qué tal, familia Malex? ¿Cómo están? Hola, familia Malex. Hola. Estoy comiendo. Provechito. Provecho. Gracias. Bueno, pues oficialmente hoy damos inicio al Vlogmas de este año 2022. Así que pues vamos a intentar hacer los 25 días reglamentarios de los Vlogmas, familia Malex, porque en otros años la verdad es que sí nos han llegado a faltar varios días. Vamos a intentar hacerlos. ¿Usted sabe de qué se trata el Vlogmas? No. ¿No? No. Bueno, se trata de que debemos de hacer un video diario durante todo diciembre. Días. Bueno, 25 días. Del 1 de diciembre al 25 de diciembre. Y bueno, hay que comprometerse para hacerlo diario, diario, ah, diario. Qué bueno. ¿Cómo sí, ve? Está bien. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. A mí no tanto porque es bastante difícil, pero eso intentaremos hacer. Pero bueno, familia Malex, pues hoy damos por iniciado este Vlogmas 2022. Y bueno, pues vamos a comer, ¿no? Sí, ya vamos a comer. Estábamos viendo un video de Carol del Toro. A mi mamá le encantan las decoraciones, creo que ya lo saben. Entonces, estamos viendo ahorita que ella también está decorando su casa. Bueno, ella es Carol del Toro. Si no la siguen, síganla. Es una persona bien linda, la verdad. Ella es ecuatoriana, su esposo es venezolano, ellos viven en Estados Unidos. Y la verdad son personas súper lindas, super, personas súper positivas. Ese tipo de gente que todos debemos de seguir, así son. Que proponen cosas buenas, que son personas sanas, que son personas sencillas. Bueno, nos late mucho, igual que como vemos a Kenia, bueno, ya saben lo que pasó últimamente, y ya muchos otros, youtubers que son de ese estilo. La verdad es que a nosotros nos late mucho ver eso porque te dejan cosas positivas, y si tienes un mal día o cosas así, como que ellos te motivan. Entonces, está padre, síganla. Si no la siguen, su canal se llama, de hecho, Carol del Toro. Así se llama su canal. Oye, ¿y qué hay de comer? Ah, no lo sé, ahorita vemos. No, aquí está vacío. Está vacío. Ah, es carnita al pastor, ¿no? Pollo, no sé qué es. O carne, no sé qué es. Milanesas. Sopa. Sí, y milanesas. ¿De pollo? De res. Es que eso no come Mariana. ¿Cuál? La carne de res. No, ella no, pero hay carne de la de... Del pastor. Al pastor. O sea, sí como carne de res, pero no, no siempre. O sea, yo trato de comer una vez a la semana y a veces ni siquiera como a la semana. Y hay unas que no me gusta comer porque se me atoran y están muy duras. Entonces, por eso no. Casi no como carne de res. ¿Con qué lo sirvo? ¿Con esta? Pero está frío. Hay que calentarlo en el microondas. Se va a manchar, ¿no? No, no se mancha. ¿Es para ti? No, ya. ¿Con queso? No, así. Cliente, te queríamos decir, no sé si se pueda poner el árbol aquí, el nuevo que acabas de hacer, en esta zona, arriba del nacimiento. Lo intentamos, a ver si se puede. ¿Sabes qué estaba pensando? No sé si entra aquí el tubo. Está muy grueso. Si entra, tendríamos que hacerle el hueco otra vez más grande. Ya ves que te había dicho que estaría padre aquí hacer como carpa con luz, para poner en medio el nacimiento. Le platicaba a la patrona y me dice que pues que sí le gusta la idea, pero no sé. Se puede poner en esta. Ajá. Pero, pues tenemos esa base y no sé si entre directo. Sí, 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 también había pensado eso. O si no se amarra abajo, lo amarramos con un alambrón, si no entra aquí, lo ponemos al lado y lo amarramos con alambrón. Y también le íbamos a preguntar a usted, ¿dónde va a querer el nacimiento? ¿Aquí en esta parte? Sí, acá afuera. Donde, aquí afuera. Donde pongan, no sé qué van a poner aquí, encima. Acá mismo se puede hacer.
porque aquí hay más lugar que si lo ponemos allá adentro, como el año pasado que se puso ahí, pero ahorita ya ahí no se puede. Entonces debemos de poner el árbol que esté alto para abajo poder maniobrar, porque si no, no vamos a caber, ¿no? La altura sería esta, más o menos la del árbol. De aquí, sí. Sería el aro. Son como 90 centímetros de piso para arriba. No sé más por ahí. Ok, y ya abajo ya ponemos ya todo. Ya se pone el nacimiento. Nacimiento. Pero tendrían que ponerle dos. Que prácticamente dos, ahora no sería muy elevado. Sería... No, sería casi que a nivel de piso. Ah, yo vi una estrella grande. No, esa fue la que hizo Clemente para el árbol. Ajá. Es esa, de ese tamaño. Porque tener más grande va a pesar más, no, y ahí sí ya se puede vencer el tubo. Entonces ya esta. Estaba pensando forrarla de escarcha, pero no hay. Ah, ¿escarcha? ¿Cuál es la escarcha? La azul que metimos hace un año. Deja, no, porque ahí hay papel de ese brilloso que te enseñé, aquí hay. Pero creo que se fue en la... La escarcha es el hilo ese peludo. Sí, por como, eso es, como el de atrás. Pero es plateado el que hay. Que es de este. Ajá. Pero es plateado. Bueno, esa es la primera idea. También otra opción podría ser ponerle esto, mira. No, pero con eso también va a estar... imagínate, para ir cortando pedacito por pedacito. Lo corto, no hay problema. O sea, están esas dos opciones. Pero, ¿piensas ponerle luz o así? ¿Con luz? Pero nada más el contorno de la estrella, ¿no? Órale, ¿qué hace? Aquí, repartiendo el pastel, que no sé por qué pidieron tanto pastel. Ajá. ¿Quién lo pidió? Tú, Ale. ¿Yo? Sí. Ni me acuerdo. Ahora te lo vas a comer todo. Y ya está haciendo la repartición. La repartición. Pero yo no lo sé partir. Dice que a la tarde se prepara su tacita de café y su rebanada de pastel. Al rato hacemos un atole, ¿va? Sí. ¿Qué creen, familia Malex? Que ahorita llegó un chico de la paquetería, le trajo un paquete a Mariana y me dice, oiga, ¿qué cree que su muñeco de nieve está atorado? Y le digo, ¿cuál? Le dice, el que está acá arriba. Y ya me asomo. Y sí, familia Malex, se enredó con la luz que está en la parte de abajo y está todo doblado, pobre muñeco. Entonces, ahorita voy a desenredarlo porque si no se va a ponchar. A ver si lo alcanzan a ver ahí. Es que casi no se ve. Voy a ver en la parte de abajo a ver si se ve mejor. Chequen, familia Malex. Pobrecito. Creo que de este lado se ve mejor. Nada más que necesito apagar primero todo para que se desinfle el muñeco. Ahí está. El día de ayer, en la mañana, ¿no? La madrugada. A las 5 de la mañana nos llegó una notificación de YouTube que nos iban a quitar el video que grabamos en el departamento cuando vimos el partido de México contra Argentina. Porque estábamos infringiendo normas de no sé qué cosa. De la FIFA. De la FIFA. Jalados. Ajá. Pero es que aparte ni siquiera, te lo quitaron, lo quitaron a la mala. Sí, porque hoy íbamos a subir el video de la bolsa que enseñaste. Uh-huh. Ese ya estaba el plan hecho, pero mañana íbamos a hacer otra cosa. Entonces dije, ¿y qué hacemos? Lo bueno fue que hay una opción en YouTube que te dice que puedes quitar el pedacito de video en donde estás cometiendo el error. Y... Pero me choca, ¿cuál error? O sea... ¿Qué es? O sea, ¿sí es esto? Entonces, pues le puse que sí, empezó a procesar el video y pues ya no, quitó el pedacito. O sea, si ustedes ven ese video nuevamente o si lo ven por primera vez, posiblemente se va a escuchar ahí raro algo. Porque va a cortar dos pedazos de video, como de 5 segundos cada pedazo. Pero a mí, fíjate, y muchos de ustedes nos dijeron en Instagram que también muchos de ustedes se enojaron, porque ¿cómo es posible que YouTube tiene videos donde salen viejas desnudas, hombres desnudos, haciendo quién sabe qué tanto?
poniendo incluso sus vidas en riesgo cuando hacen los famosos retos que hacen. Y cómo ellos no los bloquean. Cuando eso sí realmente tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la seguridad de la gente. Y a nosotros, por estar viendo un partido de fútbol. Bueno, pero son las reglas. O sea, ¿eso qué? Modo. Pero bueno, llegó un paquete para ti. Y ya lo abriste, ¿verdad? Uh-huh. ¿Se lo quieres enseñar a la familia Malex? Es una bolsa que pedí de Farfetch. Pero esta bolsa, familia Malex, la venía yo persiguiendo desde hace un ratote. Pero la tenían con un precio, pues, 2-3 alto y la verdad dije, ay, no, o sea, tampoco. Y de repente me avisan hace como 2 semanas o 3 semanas. Me mandaron un correo en donde me decían que un producto de mi lista de deseos estaba en descuento. Pues ya, chequé qué era. No, inventen, están en mega descuento. Y ahí fue cuando dije, es ahora o nunca. Ya saben lo que siempre digo. Y me la compré. Y me salió bien barata, o sea, bueno, digo, a comparación de cómo estaba, me salió como en, ya con todo y el envío, como en 1,700. O sea, la verdad está súper bien. Y estaba como en 4,000 pesos. Entonces dije, no, sí valió la pena. Ya era la última y que me apuro y la compro. ¿Adivinan a qué hora? Efectivamente, en la madrugada. Pues muéstrala, ¿no? Oye, ¿qué crees? Que se cayó el muñeco de nieve. ¿Qué le pasó? Se atoró, quedó todo así como agachado y ya lo arreglé. Pobrecito. Oye, aquí está. Ahí me veo en el reflejo. Uh-huh. ¿Y luego? Pero saben que aquí no se las voy a enseñar, porque aparte quiero ir al baño y no me quiero hacer pipí aquí, ni no estoy cómoda aquí. Así que mejor vámonos ahí arriba. Y además hace frío. Bueno, esa es la idea. Yo quiero hacer una como cintilla para poner en las miniaturas de los videos. Poner como esa cintilla en la parte de abajo que diga Vlogmas, día 1 y todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces estuve buscando en internet a ver si encontraba alguna cintilla o algo que me sirviera. Y no, ¿qué creen que no encuentro? Entonces se me ocurrió la idea de hacer mi propia cintilla. Ojalá que funcione. Lo voy a hacer con este tipo de material que pareciera como toallita. Como toalla, pero es foamy. Órale, sí parece toalla, ¿eh? Hay en este tono y hay en este. No sé cómo cuál te latería. Imagínate que el video es este cuadro. ¿Qué color se vería más padre? Una cintita. ¿Este rosa o este moradito? No sé. Mi papá dice que el morado es de buena suerte, pero no sé cómo se vea, o el rosa, no sé, el que más te guste a ti. Lo malo es que no, ninguno es como navideño. Color navideño, ¿verdad? Navideño sería rojo, verde, dorado, sí. Plateado. Y tengo foamy normal, en esos colores, brilloso, pero no es como este. Mm. Este no sé si se aprecie la... Y hasta como que brilla, ¿eh? La textura. No, si brilla es porque le cayó brillos del otro material. Con razón. No, pero eso no brilla. Entonces, pues no sé. Igual lo que puedo hacer es que voy a hacer diferentes cintillas. Hago de estos dos colores y busco unos navideños y hago también el navideño. Y a ver cuál se ve más padre. Y voy a hacer también unas esferas y a ver. Perfecto. A ver si podemos ahí armar algo. Excelente. Bueno. Y nosotros, pues como siempre, estamos viendo Hexatlón, a ver si no también nos hacen copyright. Mi mami está en su iPad. Muy bien, vamos a ocupar esta maquinita que es de la mamá de Mariana. Está increíble, es para hacer recortes. Vamos a hacer unas esferas. Y espero que con eso se vea bien la cinta que les digo. Seguro te va a quedar increíble. Sí, pero la foto la quiero tomar mañana con el sol para que brille bien el foamy. Claro. Porque este foamy es brilloso. Chequen, familia Malex. Y bueno, aquí ya sale la esfera, ya recortada. Previamente ya había recortado una cintita, creo que es esta. Y bueno, esta iría así. Así es como se vería. Y hermosa. Ahora voy a pegar esto con pegamento y espero que se seque para ya tomar unas fotos.
Bueno, mañana con el sol. Exactamente, para que brille. Sí. ¿No? Uh-huh. Y ahorita pues hay que limpiar todo esto porque sí ya quedó aquí un caos en la cocina. Aquí está el tiradero de Alex. Ahorita lo recogemos. Y bueno, ya vamos a pegar esto. Y ya hicimos todas esas esferas. Bueno, las hiciste tú. Hiciste. Hay que ser honestos. Y estos copitos de nieve. También bonitos. Y bueno, esto acá. Las esferas también padres. Ahí está. Y se ve bien bonita. Me encanta cómo se ve. Y brilla un buen. Mañana en el sol va a brillar un buen. Sí. Voy a hacer las miniaturas. Es que ¿saben qué? Esta la ocupé hace un año. Está padre. Pero pues ya. Ya hay que hacer una diferente, sí. La letra sí me late, ¿eh? Está padre. ¿Sabes qué me gusta? Me gusta el color. Déjame ver qué color es. Ah, bueno, déjame entonces copiarlo. Aquí lo copias, mira. Checa. Bajas el color aquí a este cuadrito de acá. Y ya este de acá, ya le pones el color. Le pones el mismo. Este. Nada más que este, como está sobre un fondo... morado. Como blanco, ¿no? Ah, blanco, por eso así, sí. Se ve mejor, ¿no? Y este... Sí, ahí no se ahí ve, no se pierde, aprecia, de hecho, pero, hasta lastima. Ajá, pero, bueno, se supone que si aquí le ponemos un color blanco, ya se ve bien, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué te parece si aprovechamos hace rato, dijimos que íbamos a enseñar la bolsa que me llegó? Va. ¿Qué te parece si se las enseñamos aquí okay. De una vez? Va. ¿Te la qué? Te la paso. Por ¿no? favor. Toma. Bueno, familia Malex, como les explicaba hace ratito... Esta bolsa la pedí en Farfetch. Ya saben que estoy enamorada también de esa tienda. Y pues ya me llegó mi querida bolsita de Karl Lagerfeld, que le traía muchas ganas a un tipo de bolsa como esta. No sé si se acuerdan que les había dicho que traía ganas de una bolsa, las tote bags de Marc Jacobs. Pero que después les dije que ya no me latía tanto, porque como que todo mundo la traía, entonces como que ahí se me quitaron mucho las ganas. Y ahí fue cuando dije, ay no, ya no quiero. Y fue cuando me compré la Burberry, ¿se acuerdan que también les hice un video sobre esa bolsa? Pero aún así como que le traía ganas a algo así, ya no tanto a la tote bag de Marc Jacobs, pero algo de ese estilo que son como las book tote de Dior, que de hecho por ahí y las de Chanel fue que salieron mucho de ese estilo. Y pues miren. ¡Vean qué hermosura! Bueno, para empezar, aquí están las etiquetas de la bolsa. Aquí está de Karl Lagerfeld. ¡Vean! ¡Qué bonito! Ahí tiene como un hilo, ¿no? ¡Wow! En la parte de arriba. Sí. Ok. Ya salió volando, quién sabe en dónde cayó. Y espérenme. Ay, es que están amarradas las asas. ¿Por qué la amarraron así? Qué raros. Espérenme, porque, bueno, aquí trae el asa larga que normalmente yo, ya saben, las quito y prefiero mejor llevarlas en. Digo, cuando sí es necesario, pues sí, ¿no? Está bonita la asa. Y acá ya saben, todo grabado. Oye, pero ahí te cabe fácil una computadora, ¿no? Sí, porque está... ¡Ay! Se pegó el micrófono con... El imán del micrófono con la bolsa. Sí, porque sí está bastante. De hecho, yo creo que cabe hasta tu compu. ¡Uy, miren qué bonito! Es como en metal. Karl Lagerfeld. Y por dentro... Sí, sí está bastante grande, ¿eh? Wow, sí está bastante grande. Yo pensé que era más chiquita. En la foto se veía más chiquita. Y no, sí está bastante, bastante grande. Miren. Pero no sé si se alcance que... a ver. No, a ver, prendo mi lámpara. No. Mejor dirígela así. Espérame. No, pues de todas maneras dudo que se vea. Está muy oscuro. Dirígela hacia la lámpara. De todas maneras, mejor así, miren. Voltéle. Ahí
Pero está muy bonita. Fíjense que en la página de Farfetch, la modelo que trae la bolsa, se veía, o sea, sí se veía más chiquita. Y aquí sí está, o sea, la veo bastante estaba grande. Estaba muy grande la modelo, entonces. Yo creo que sí, porque de verdad no se veía grande, o sea, se veía dos, tres chiquitas, o sea, medianona. Pero no, sí está bastante grande. Digo, igual me encantó y todo, ¿no? O sea, no me quejo. Para nada me quejo. Déjame hacer un zoom. Pues sí, se ve bien. Está bonita. Está bonita, pero sí creí yo que era más chica. O sea, ¿no te gustó? No, sí, sí me gusta, pero sí pensé que iba a ser más chiquita. O sea, qué rara. Cualquier otra persona estaría feliz porque dirían, ay, yo pensé que era más grande y me salió chiquita. Y este al revés. Yo creí que estaba más chiquita y me salió tan grande. Está bien. Me late, pero ya saben que ahorita traigo como que mucho la onda de las bolsas chicas. Pero sí me gustó mucho. La verdad, me encantó. Poquito más grande de lo que... ¡Ay, sus patitas! No, está grande. ¿Y por qué no? Muéstrala a la cámara. Es que yo no sé, mejor tú muéstrala, porque yo como está al revés tu cámara, yo no sé. Chequen familia Malex. Pues no sé por qué yo la vi chiquita. Por cierto, ya estoy vestida de otra manera porque me fui a cambiar. Me fui a poner mi pijama porque ya tenía muchísimo frío. Y pues bueno, yo creo que ya llegamos al final de este video, ¿no? De este Vlogmas. Ya llegamos al final de este Vlogmas. Perdón la costumbre, familia Malex. Primer Vlogmas. Chocas. Misión cumplida. Faltan 23. Faltan 24. Ups. 24 Vlogmas. O sea que vamos a echarle muchas ganas para hacerlos todos. Pues bueno, ahora sí, pues nos despedimos, familia Malex. Pues ya nos vemos en el Vlogmas. Número 2. Número 2, mañana. Primero Dios, claro. Y se cuidan. Feliz día, feliz noche, feliz tarde, lo que estén pasando. Cuídense muchísimo. Nos vemos mañana. Bye. Bye.